El gusto de saludarlos, bienvenidos a Ovación Mundial en este camino a Qatar 2022 y vamos a hablar de Jules Rimet, como ustedes lo veían allí en el anticipo, hombre que fue presidente de la FIFA e impulsor de la Copa del Mundo, por eso el primer trofeo lleva su nombre, pero tiene una historia muy particular con robos de por medio y un perro. Bueno, nos metemos, nos introducimos en esta apasionante historia. Rimet fue un destacado abogado francés, además dirigente y árbitro de fútbol, quien como presidente de la FIFA impulsó la disputa de la Copa del Mundo. Y como todo torneo, necesitaba un trofeo. Aquí surge una historia muy particular. Surgió entonces la Copa del Mundo, bajo el nombre inicial de Victoria, con la imagen de Nike, la diosa griega con alas extendidas. La selección que conquistara el título por tercera vez se la quedaría para siempre. Pesaba 4 kilos, de los cuales 3 kilos 800 eran oro puro, una tentación para los delincuentes. Tres veces estuvo desaparecida y dos veces la robaron. Durante la Segunda Guerra Mundial, el trofeo permanecía guardado en un banco de Roma, ya que Italia reinaba como campeón tras Francia 38. Entonces, ante la amenaza nazi, Ottorino Barassi, vicepresidente de la FIFA, la retiró a escondidas y la mantuvo debajo de su cama en una caja de zapatos. En 1946, el trofeo fue rebautizado con el nombre de Jules Rimet. El torneo retomó la actividad en 1950 y en 1966 llegó a Inglaterra. Pero a pocos días del inicio, en una exposición, fue robada. Los agentes contratados para la búsqueda fracasaron. Entonces, mientras David Corbett paseaba, observó que su perro, Pickles, olfateaba insistentemente un arbusto. Encontró allí un paquete cubierto con diario y allí dentro, el trofeo. El perro fue reconocido con alimento gratis de por vida e incluso desfiló en la apertura del Mundial. A la final de México 70 llegaron Brasil e Italia, igualados con dos títulos cada uno, por lo que el que se impusiera se quedaría con la Jules Rimet. La verde amarela se floreó en la final y se impuso 4-1 y se llevó el trofeo para siempre. 13 años después, en una exposición, fue robado nuevamente. Encontraron a los ladrones, pero el trofeo ya era historia, ya que sus casi 4 kilos de oro... El más valioso trofeo del fútbol brasileño fue robado la noche pasada en la sede de la CBF en Rio. La taza Jules Rimet estaba exactamente aquí en ese pedestal. Un apelo haría para que... devolverse a taza, no pelo valor monetario, pelo valor estimativo. Nacería entonces la Copa del Mundo que se mantiene hasta la actualidad, la que levantaron Passarelli y Maradona y la que deseamos levante pronto Messi. Pero la creación de Silvio Gazzaniga merecerá otro capítulo en nuestro camino a Qatar. Y ahí estaba la particular historia de la primera Copa del Mundo, del primer trofeo, que quedó en manos de Brasil para siempre, pero luego nuevamente fue robado. Más historias vamos a seguir conociendo en este camino a Qatar 2022, aquí en Ovación Mundial. Hasta la próxima.